Bienvenidos a otro test de Musiquiatra. Hoy te vamos a mostrar esta Telecaster. Es una Telecaster fabricada por el luthier argentino Francisco Frugoni. Es una réplica de la Telecaster 1960 de Robin Ford. El luthier que fabricó esta guitarra, Francisco Frugoni, es fan de Robin y durante mucho tiempo analizó e investigó acerca de esta Telecaster icónica de este gran guitarrista de blues y jazz como es Robin Ford. Investigando sobre esta Telecaster, llegó a la conclusión de que tenía que tener una igual, y como es un poco difícil de conseguir, bueno, se fabricó. Esta es la guitarra personal de Francisco Frugoni, que nos la prestó para testear. Es una réplica igual que la de Robin Ford, con inclusive los desgastes en los mismos lugares, los relics están hechos para imitar esa guitarra. Y Francisco Frugoni nos contaba y nos mostró fotos de cuando la última vez que tuvo Robin Ford en Argentina, Francisco pudo ir al backstage y mostrarle esta guitarra al propio Robin, quien le dijo que estaba bárbara, que estaba muy bien hecha, que era muy parecida a su guitarra original. Calculo que Francisco Frugoni por ahí puede subir algunas fotos después en este mismo topic. Bueno, más allá de la anécdota de por qué está fabricada esta guitarra así, te cuento, es una Telecaster estilo 1960, hecha de color, es una Telecaster en realidad, era blanca, originalmente una Olympic White, lo puedes ver acá, como las típicas Fender de esa época, y la capa de nitro transparente que tiene arriba, con el tiempo se va envejeciendo y se va poniendo más amarilla, de ahí ese color que adopta, y que fíjate que el color no es constante, sino que en algunas partes es más amarillito, en otras partes es más clarito, en otras partes más oscura. Eso es típico del envejecimiento, el desgaste del mango, como está logrado, el envejecimiento del nitro del mango también, amarillado, el logo, cómo están hechos los inlays, la parte de adelante, el desgaste debajo del puente, todo el relic, el proceso de relic del puente y de los herrajes y de todos los cromados. Así que bueno, vamos a probar esta guitarra, a ver cómo suena. La vamos a probar en un amplificador regular y vamos a escuchar el audio de esta Frugoni Robin Ford Telecaster 1960 para ver qué pasa a nivel audio. Nos vamos para allá.